Yo soy James Hetfield. Give me a fuel, give me bar, give me that one time and shot. Ooh, shot. Yeah, turn on, I see red. I turn across, you crack my head. Like a joke, you paint me dead. And I see red. I want to mouth through black and white. Forge, warhead, fucking man, run like a tie. Ooh, when I burn, fuel is pumping in jams, running all loose and clean. And now I burn, turning my direction, quench my thirst with gasoline. So give me fuel, give me fire, give me the old child's eye. Ooh, yeah. González, nuestro James Hetfield. Es momento de escuchar la opinión del jurado. ¿Se sintió usted nervioso? Nervios, claro que sí. Yo creo que si pierde los nervios, la cosa murió. Muy bien. Preparados entonces para escuchar a nuestro jurado, el señor Ricardo Morán. Su opinión, por favor. Por supuesto que sí, y hemos conseguido por fin tener un participante más alto que Karen Schwartz. Que no existía en el mundo. Nunca, nunca antes visto un participante. Le han puesto una guitarra normal y parece que fuera una guitarra de Guitar Hero. Es una... Caballero, buena presentación. A mí me parece que hay una transformación desde que lo vimos en Arequipa y llegamos acá. Usted preguntó, sí, ¿cómo me voy a transformar en un vikingo? Bueno, está camino de transformarse en un vikingo. Está camino de ser James Hetfield. A mí me parece que algo te ha pasado que no has tenido la fuerza necesaria en el escenario. Siento que tienes que ponerle mucho más punche. En particular de la mitad de la canción para el final. Tienes que ahí redoblar el esfuerzo porque parece Metallica después del 91, después del Black Album, ¿no? Tienes que ponerle más fuerza. Muy bien, muchísimas gracias, Ricardo. Mari Carmen Marín, su opinión, por favor. Para mí de que hay garra y garra y eso es lo primordial en el metal, así que te felicito por eso. En el tono de voz estamos muy bien, en el look también. Te felicito, vamos al equipo. Muy bien, gracias. Fernando, su opinión, por favor. Jim Heptil. Conversa Jean, con Karen, de repente. Jean, te puedo decir Jaime Henry mejor que César. Bueno, Jim, de Metallica, yo te veo bien, actitud, porte, tiene toda la presencia del cantante de Metallica, pero la voz le he sentido muy exagerada, muy gruesa. Cuidado con eso. Muchísimas gracias, señores del jurado.